Vale. Esta es por potencia. Parking brake. Hay que chequearlo bien ahí. Espera que te vayas unos metros más. Eso. Ah, levanta un poquito la nariz, levanta un poquito la nariz, levanta un poquito el morro y estoy en el aire ya. En el aire, ahí te veo. Mantengo ahí el rumbo a pista. Sí, verdad, bien. Mantengamos el rumbo a pista, ya estamos en el aire, ya sé que. Voy a hacer giro por la derecha, izquierda, perdón. Dale. Vamos, estoy mostrando ahí Santiago ahí desde arriba. Qué lindo se ve ahí. Una vista privilegiada tengo ahí. Esta vez por Marte cerquita. Ahí voy. Voy a quitar un poquito la velocidad aquí, ¿no? Es con vista externa, pero sin los relojes, pues sin el velocidad ni nada para poder ver bien. Vos pegaste una vuelta de 180, ¿no? Sí, voy. Sí, que voy a. Sigo girando y voy a llegar al centro. Ya te vi. Ya te vi. Bueno, como te decía, este es el clásico avión, el Hunter, ahí muy controversial avión, algunos queridos, otros no tanto, pero. Sí, pero fue uno de los primeros aviones, digamos, como el F-86, qué sé yo. Exacto. No, León, muy, muy linda máquina. Sí. El otro día subí... Inglés, ¿no es cierto? Un avión inglés. Sí, sí. Ahí, pégate ahí, pues eso. Pégate. Si no pasarme... Uy, me pasé. O yo te sigo mejor, pero sigue el derecho, ¿no? Para que más fácil ahí. Okay. Baja la velocidad a los 300. 300 nudos, yo voy ahora ahí. En eso ahí. Bueno, ahí estamos pasando en la parte norte, estamos llegando al aeródromo de Logia Sánchez. Ya. En la parte norte, el barrio alto ahí de. Ahí voy 370. Es ahí. Contarlo ahí. Ahí voy esperando. Qué bien que se ve, Calito. Sí. Mira, Santiago enorme acá. Impresionante. Mira. Oh. Ahí tenemos todo lo que es el aeródromo, ahí está aeródromo municipal. Ya, entonces pégate un poquito a la derecha, mira a la derecha. Baja 300, ¿no? ¿Se puede? Así, ya estoy en 320. Mantén ahí 5000 pies. Eso. Y de ahí exactamente. Y ya sea un giro de 180. Mirando hacia el derecha. Hacia por izquierda. Mira, completo okay. La izquierda, completo la izquierda ahí. Eso. Completo la izquierda. Es un viraje no, como se dice. Yo te digo, sí, cuando enderece, para que vayamos por el puerto del centro ahí. Okay. Ahí, eso. Sigue en mirando ahí. Me perdiste un poco, ahí te veo. Sigue eso, ahora exactamente, ahí alíñate de derecho, ¿no? Sigue, el río que está abajo, sigue el río que está abajo. Okay. Eso, baja la velocidad. Eso. Ahí estamos pasando por pleno centro, ahí abajo está el Cerro San Cristóbal, Santa Lucía. Eso es lo que te quería mostrar. El edificio. No, se ve mucho mejor, Carlito, que la otra vez. Mira qué lindo está ahí. Ya estamos en nubosidad acá. ¿Sí? Mira, ahí abajo está todo el centro de Santiago. Impresionante. Está con la gráfica esta que se ve mejor, pero de lejos. Sigue el río, ¿no? Sí, sigue el río, ¿no? Yo me moví un poco ahí. Sigue el río solamente, eso yo. Muy bien. Sigue el río. Ahí tenemos a la izquierda. Vemos el club hípico. El club hípico y lo que es el parque O'Higgins y todo lo que es la. Lo que se hace la parada militar y todo.
No. Ahí sigue con rumbo de playa. Sigue el río, nada más. Sí. Sigue el río. Y vamos a llegar justo al aeropuerto Arturo Marina Benítez. Ajá, ahí lo veo adelante. A 4 millas. Vamos a sobrevolar por encima de la... ¿La pista? Sí, mantén 300 nudos. Okay. Por encima, así tal cual como, ¿no? Nos vamos a ir aquí, bueno. Aquí entero, ¿no? Tengo bastante grande, se ve bastante bien. Bien. Lo que sí, yo intenté... ¿No me giro? Sí, sí. ¿No me giro a la derecha? Un poquito a la derecha, nomás, para pasar sobrevolar la pista ahí. Eso. Hay tráfico ahí. Voy a pegar a tu avión ahí. Lo que te iba a comentar que, claro, intenté... Sí. Bajar el... O sea, bajé en el parche de Santiago. Sí. Pero es muy, muy, muy pesado y a mediana altura no, pues, ya se... Bien, no, es que ahora está de foul, sí, está bien. Está de foul, está excelente. El tema es cuando tú lo bajas por... ¿cómo se llama? Con parches se superpone y sí, se... Sí, siempre se... ¿Te acordás lo que nos pasaba, lo que nos decía César, te acordás? Sí. Así que tengamos es. Cuidado. Hice un par de pruebas, bien. Sí, bien. Y después ya lo perdí. Ahí te vi, ahí voy. Eso. Ahí voy. Dale. Sí, nada. Como siguiendo al avión que va adelante ahí, en realidad. Ya vamos a pasar la cordillera de la costa. Y aquí llegamos a lo que es a la quinta región, ¿no? Hay que pasar sobre los 7000 pies, ¿eh? Vamos a subir. Sobre los 7000 pies. Hija, no sé qué pasa, mi amor. Para, Carlito. Sí, dale. Ahí voy, Carlito. Para que voy a resetear internet porque no le funciona. ¿No le funciona? Voy, internet. Vení vos, Lulo, no puedo. Para un poquito, Carlito. Dale. Seguimos volando. Full potencia. Amigo. Sí, estoy acá. Ya, a ver si vuelo. Para. Ahí está. No sé dónde estás. Estoy llegando a buscar la cordillera de la costa ahí. Entonces vuelo para allá. A ver si te veo. Pincha en el mapa ahí cuando. Y comparte de pantalla eso. Agil Trek, hay un. Arraya, ya te vi. Comparte de tu pantalla ahí. ¿Dónde está? Espera que estoy aguantando. Estoy buscando. Me quiero hacer pelota. Ahí. Ahí está. ¿Está ahí? 9000 pies. Sí, ahí lo mantengo ahí. Listo, acá hay WhatsApp. Bajo un poco la velocidad ahí, para que me puedan alcanzar. Acá estamos en la cuasi cordillera, digamos. Sí, la cordillera de la costa. Te recomiendo ahí sacar las nubes, pues. Para que puedas ver el... Saca las nubes, ¿no? ¿Cómo era contado? ¿Eh? Arriba. ¿Cómo sacaban los números? Escape ahí para. O sea, por el mouse, no. Escape. Ahí, arriba, ese. Con el mouse arriba, fíjate. Mouse arriba, ahí aparece una flechita, eso, ahí las nubes. Las nubes que aparecen ahí, a la derecha. Pincha clean ahí. Pocas nubes, pone limpio. Cielo despejado, a eso. Listo. Ah, genial. Tierra y todo. Eso, muy bien.
Ah, levanta 500 millas el loco. Sí, anda bien, anda bien. Si me gusta, está bien, me gusta, está bien. Eso, muy bien. Ah, ya bajaste 500 a 5000 pies. Sí. Voy a tratar de subir un poquito ahí. Me voy a mediana potencia, por llamarlo así. Bueno, ya te estoy subiendo. Ahí estamos llegando a todo el sector de Valparaíso, Viña. Y lo vamos a ir por la costa. Estoy mirando un poquito hacia la izquierda. Ahí está, voy directo a Viña del Mar. Bueno. Pasamos el aeródromo de Olmué, seguimos ahí avanzando. Este sector ya es parte de la costa ya de Chile, y en la parte central, donde va a veranear la gran mayoría. Bueno, Viña, ahí, Viña del Mar, todos lo conocen ahí. Estuve en el año 98, yo te conté. Bueno, ese es el lugar. Que está pegado a Valparaíso. Exactamente, Valparaíso está... están al lado, en realidad. Viña, Valparaíso vendría siendo la parte que se ve a la izquierda, ahí. Claro. Rodelillo, todo ese sector. De hecho, hay unos addons que muestran el puerto de Valparaíso. Está muy bien. No lo he instalado, pero creo que yo cuando haga un vuelo ya más turístico lo voy a instalar ahí. Sí, muy bien, mira, parece que está igual todo esto. Sí. Qué lindo, vale. Qué lindo el mar ahí. No. Ahí te estoy viendo las luces. Eso. Y ahí voy a doblar por derecha y voy por la costa. Bien. Vale. Tengo el tiro ahí, mirando por... acá abajo en el aeropuerto. Sí, voy a virar ahí por derecha y voy por la costa. Está Concón abajo. Y ahí justo en la parte al frente de nosotros está nuestro destino ahí. Justo al frente ahí. Ahí se ve. Exactamente. Uy. ¿Es la pista que está ahí delante, Carlito? Es la que está en la punta, pero vamos a entrar por el mar, sí. Se entra por el mar acá. Así que sígueme nomás. Yo bajé la velocidad, así que sí, ahí está Quintero, perfecto. Está Quintero, tenemos al frente ya. Entra suave ahí. Ahí te estoy viendo. Tengo una especie como una vuelta de nube. Hay que bajar ahí. Si quieres poner un punto de flapa y bájale el triple ahí. Un punto de flapa ahí. Hay que bajar. Eso. Uf, sí, no sé. Sí, se clava. Se clava. Me clava, pero como loco. De hecho, ahí voy a... metí a Smart Cam. Y está activa ahí. A ver si cambia ahí. Dale. Ahí tenemos abajo ya Quintero. Ahí tengo al frente, muy bien. Yo ya corté, así que pasando. Sí. Yo hago una vuelta más en... sí, ahí estoy pasando. Ahí está, ahí estoy. Voy a ponerle un punto flap. Como se levanta el tiro. Y voy a sacar gear down. Y ya me preparo ahí para el... para hacer mi entrada. Lo bueno que tiene este avión es que te aguanta bien la el sustento. El sustento, sí, esa. Sí. Estamos haciendo la entrada suave, muy suave estamos haciendo la entrada. Yo estoy ahí nomás.
Estamos ya. ¿Vos vas doblando a la izquierda? Sí, a la, ¿vas girando, perdón? A la derecha. Derecha, perdón. Sí. Sí, a la derecha ahí. Buscando el ángulo de la pista ahí. Bajan un poquito la altura ahí. De llevarlo a los 200 nudos más o menos para que lo pueda llevar bien ahí. Te estoy viendo, vas atrás mío ahí, perfecto, estamos casi ya. Ahí le puse full clap ahora. El tema de los aerofrenos parece que este funciona igual que los con la misma con el mismo flap. Ah, ok. Creo, no sé. No me fijaba bien. ¿Cómo se levantó este? Ahí lo estoy dejando caer ahora. Uy. Para, estoy para que me cruce por el otro lado. Uy. Pon el full flap y baja la punta. Del avión. Ahí tengo la pista al frente ya. Está marcando, eso. ¿Lulo es el auto nuestro? Pará, Carlito, contame. No, porque suena una alarma un auto acá, amigo. Tenés que estar preocupado, amigo. ¿Estás abajo mío, Carlito? Arriba, sí, está abajo. Estoy entrando ahí. Tengo pista al frente. No sé si yo estoy adelante, ¿me ves adelante tuyo? Ah, no, ya te vi. Ya estoy entrando ya. Alguien que tiene más. Eso, muy bien. Estoy medio alto, pero bueno. Baja de nomás. ¿Te pusiste full flap? Full flap. Sí. Mira, fíjate cómo se clava ahí. Va, pero. No, muy que, bien. Va como flotando. ¿Mm? Va como flotando. Sí. No sé si capaz que estamos muy pegaditos, porque tengo que dar una vuelta. No, yo voy acá, sí, vamos bien. Mira, de hecho aquí yo le bajo acá y me alineo. ¿No? Ahí te tengo, ahí estoy viéndote igual. Excelente. Está flotando. ¿Sí? Como que flota. Sí. Ahí voy. Voy a bajar un poco la punta. No, pero es maravilla, un pájaro como flota. Un pájaro, justamente. Mira cómo se ve ahí. Entraría en pérdida. Este no entra en pérdida. ¿Sí? Voy a entrar, de hecho voy a entrar ahí de punta. Listo, y corté, voy a entrar. Apenas puedo libero ahí por izquierda. Vale. O sea, por derecha, pero. Ahí corté toda la potencia. Estoy entrando. Estoy en la cabecera, incluso voy un poquito rápido ahí, pero. Solo quitará. Ahí estamos. 1.8 en tierra, creo. Estamos a punto de tocar. Listo, en tierra. En tierra. Listo. Ahí estoy detrás tuyo. Flap up y abandono ahí por. Por la derecha. Mira qué lindo ahí. Espera, frénalo ahí. Eso, frénalo. Controlalo. Eso. Yo voy a abandonar eso. Voy a abandonar ahí por derecha. Muy bien. Qué maravilla. Estoy abandonando. Lo estoy llevando. Ah, espectacular, amigo. Muy bueno, amigo. Ah, el aterrizaje. No, mira, lo hicimos, pero. De buena. Lo vamos a llevar a parque ahí. Y listo. Lo aterrizamos, ¿eh? Ahí me fui, para que estaba justo chequeando con el. Aguantame que chequeo el celular un minuto. Dale. A ver si informaciones hay. Dale. Ahí te veo. Ay, qué lindo se ve.
esta pista es nueva, incluso esta pista no está antes acá. Una vez me acuerdo que hicimos un vuelo acá nosotros, de noche, si mal no recuerdo, sí, cuando seamos a la costa. ¿Puede ser? Ahí está. Sí, sí, me acuerdo. ¿Sabes por qué? Por las casitas que están acá al costado. Vos me dijiste que era que un lugar de veraniego, de turístico. ¿Sí? Ahí está la pista nueva. Claro, esta es la pista nueva. Cuando, bueno, yo cuando en esos años cuando viajaba yo estaba solamente la pista normal, ¿no? Y ahí imagínate que en esa pista aterriza el Hércules. Oh. Ah, pero tiene longitud entonces. Sí, sí, señores. Es una pista estratégica en todo caso, ¿no? Sí. Sí. Está ahí, vamos, ¿eh? Pero voy acelerando un poquito para que lleguemos. Y muy bien el avión, nada que hacer. No, espectacular. Yo te dije, si esta era una linda, linda máquina. Ya casi además, todo. Sí, no entró en pérdida nunca. Y ¿no? Eso que le cortamos la. Y se posa bien, es rápido. Es un avión bien versátil. Muy rápido. 500, no le puedo pedir más. 500 más rápido que el Armaki para la época. Exacto. Un avionazo. Imagínate, bastó un avión de la época, como dices tú, de los años 70. Claro, antes de haber sido este. Este es 60. 60, de la época del 60, 70, por ahí. Que ya estoy clavando. Tiene una forma rara, ¿eh? Sí. Es como el avión de los rusos, la forma. Tiene ala delta, pero también tiene ala. Tiene. ¿Es un bombardero este o un caza bombardero? Este es un bombardero, en realidad. Claro, por el tamaño me parece un bombardero. Es un bombardero. Sí, voy a virar. Lo voy a dejar ahí el personal de tierra que está justo a mi. Y voy a dar el primer calzo, señor, tranquilo. El primer calzo acá. Muestra haciendo señal igual. Y ahora por acá, vamos a quedar. Y quedo acá, justo acá. ¿Dónde estás tú? Ahí, perfecto. Mira, ahí. Frena. Mira qué lindo ahí. Hermoso, hermoso. Oh, mira qué lindo se ve ahí. Maravilloso. Control Shift. Listo, Control Shift. Y listo, apague motores. Estamos ahí. Ahí están los dos. Token Hunter en tierra. Lindo vuelo. Nada que decir.